Hola, muy buenas, soy Sofans y hoy tenemos un vídeo tutorial de cómo crear un cofre de lo más sencillo. Bueno, primero empezaremos que iremos al modo de eventos con el F7 y donde queramos que aparezca el cofre le daremos doble clic y aquí en esta ventana configuraremos todo lo que es el cofre de lo más sencillo posible. Primero seleccionaremos el objeto, buscaremos un objeto de un cofre, un gráfico. Vemos que aquí hay un cofre animado, pondremos el cofre que esté cerrado. Para que no haya ningún problema de animación, el gráfico lo dejaremos en fijo. Y luego aquí añadiremos los comandos para que el cofre nos dé un objeto. Primero haremos que nos dé un objeto, escogeremos una poción mismo. Y luego de que nos añada una poción, haremos que nos muestre un texto. Una poción. Después de que nos muestre el texto, tenemos doble clic otra vez y seleccionaremos que nos active un interruptor. Iremos a Control Switch y aquí en el listado de Switch podemos escoger cualquiera, por ejemplo el número 5, y le ponemos un nombre. Cofre 1. Cofre 1. Damos OK. Nos aseguramos que esté en ON. Y le damos a OK. Vale, luego crearemos una segunda página, New Page. Y en esta segunda página, aquí arriba pondremos en el switch, la activaremos y escogeremos el cofre 1. Le damos a OK. Y luego pondremos un texto en la lista de comandos que ponga cofre vacío. Luego en el texto de aquí, en el gráfico, perdón. Escogeremos un gráfico de un cofre abierto, este mismo, OK, y nos aseguramos que el animation tip esté en fijo. Vale, le damos a OK y haremos una prueba de que funciona. Primero revisaremos nuestro inventario, que no haya ningún objeto, y le daremos a ejecutar el cofre. Consigo una poción. Ahora miramos el inventario y efectivamente tenemos una poción. Ahora que el cofre está abierto, le daremos otra vez cofre vacío. Podemos dar en cualquier lado. El cofre está bien vacío. Bueno, pues seguimos en este vídeo tutorial y esta vez lo que vamos a hacer es detallar. Hacer un poquito más de detalle este cofre que hemos creado. Lo primero que vamos a hacer es copiar y pegar el cofre que hemos creado. Vale, le daremos al original y crearemos una copia y modificaremos esta copia para darle más detalle. ¿Vale? Pondremos encima del cofre, lo copiaremos, lo podemos hacer también con control C y lo pegamos donde queramos. Vale. Ahora lo abrimos y lo modificaremos. Lo primero que modificaremos es el interruptor que hace que el cofre nos dé la poción y se quede abierto, ¿vale? Cambiaremos esto primero y lo pondremos en un interruptor diferente. Cofre número 2. Vale, iremos a la segunda página y haremos lo mismo. Cofre número 2. Vale. Entonces, ahora le añadiremos un efecto de animación a este cofre, ¿vale? Entonces, iremos aquí arriba del todo, antes de que nos dé el objeto, y haremos esto. Iremos a esta pestaña y le daremos a Set Move Route. ¿Vale? Este comando lo que hace es un movimiento a un evento o a un personaje. ¿Vale? Aquí podemos seleccionar el evento y escogeremos This Event, que en este caso es este evento. Y aquí le añadiremos una animación. ¿Vale? ¿Cómo saber cómo lo vamos a animar? Pues muy sencillo, aquí le daremos primero OK, ¿vale? Y lo iremos aquí en el apartado gráfico del cofre y observaremos la animación, ¿vale? Si os fijáis aquí, que pone la dirección, está la abajo, la derecha, la arriba y la izquierda.
con lo cual si lo hacemos seguidamente en el orden correcto hará que el cofre se abra o se cierra, ¿de acuerdo? Aquí lo dejaremos en down, ¿vale? Volvemos aquí en this event, abrimos para modificar, lo podemos hacer con espacio, y de todos estos comandos que hay aquí haremos lo siguiente: en la frecuencia le pondremos en el número 5, ¿vale? Y luego en la parte de aquí que veis que pone turn up, right, down and left, ¿vale? Si hemos observado la animación de la dirección, ¿vale? Si en una dirección se ponía un gráfico diferente, en este caso el hacia abajo era un cofre cerrado. Entonces, lo que si nos hemos fijado bien era a la derecha, arriba e izquierda. Y haremos lo siguiente: pondremos turn right, que es girar a la derecha, turn up, girar hacia arriba, y turn left, girar a la izquierda. Entonces, ahora os preguntaréis por qué he puesto esto aquí y el número de la frecuencia el número 5. La frecuencia que está aquí indicada es la frecuencia que tendrá que esperar el evento hasta que haga la siguiente acción. Con lo cual, hemos puesto aquí turn right, turn up y turn left. Según esta frecuencia de número 5, tardará unos milisegundos antes de hacer el siguiente giro. Si lo ponemos a 8, lo hará todo seguido. Y si lo ponemos a 1, lo hará lo más lentamente posible. Con lo cual, lo dejaremos en el número 5. Le daremos OK. ¿Vale? Y una vez que le hemos añadido el movimiento, justo después haremos doble clic para añadir un segundo comando y pondremos el comando de wait, que es esperar. En este caso pondremos 10, que si veis aquí pone 10 es igual a x por 0,1 segundos. Si ponemos 10 es un segundo de esperar. Entonces le daremos OK, ¿vale? Y aplicar. Entonces, ¿qué hará todo esto? Este comando hará que se haga la animación, luego mientras se hace la animación esperaremos un segundo, se añadirá la poción, luego se mostrará el texto y se activará el cofre número 2, ¿vale? Y este cofre lo dejaremos tal cual. Ahora haremos una prueba. Vamos a abrir el cofre. Hemos sido una poción. Si os habéis fijado, ahora este cofre ha hecho esta animación, ¿vale? Bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer es que con un cofre nos dé una llave y con esta llave podamos abrir otro cofre, ¿vale? Haremos lo siguiente: copiaremos el segundo cofre que hemos creado, ¿vale? Copiaremos y pegaremos, ¿vale? En lugar de una poción vamos a hacer que nos dé una llave, ¿vale? Para eso iremos a la base de datos, iremos a la sección de ítems y por ejemplo borraremos aquí las cosas que no necesitamos y por ejemplo el número 7 pondremos llave del cofre, pondremos en normal goods llave del cofre, ¿vale? Lo creamos, aplicamos, vale. Ahora volvemos aquí a la tercera acción y en lugar de que nos dé una poción pondremos que nos dé la llave del cofre, ¿vale? Cambiamos los interruptores, ¿vale? En lugar de cofre 2 pondremos el cofre 3, ¿vale? Y en la segunda pestaña también ponemos el cofre 3, ¿vale? Hacemos otro cofre más, ¿vale? Y en este cofre también cambiaremos los interruptores, pondremos cofre 4, ¿vale? Y lo mismo para la página 2. Y antes, volvemos al cofre anterior, el número 3, y cambiamos el texto que pone consigo una poción, cambiamos por consigo una llave. Ya que nos da una llave, lo ponemos también en el texto, ¿vale? Volvemos al cofre número 4, ¿vale? Aquí lo tenemos ya todo configurado. Y ahora lo que vamos a hacer es poner unas condiciones, ¿vale? ¿Dónde están estas condiciones? Pues muy sencillo, hacemos doble clic,
vamos a la tercera pestaña y le daremos a Conditional Breaks. Estas son las condiciones, ¿vale? Entonces, en estas condiciones iremos a la pestaña número 2 y seleccionaremos ítem. Y aquí de los ítems pondremos la llave del cofre, que es si está en el inventario. ¿Vale? También podemos hacer que no esté en el inventario, pero que esté en el inventario. Le damos a OK. ¿Vale? Y dentro de este comando veréis que hay este espacio de aquí y luego este segundo espacio. Entonces, en este espacio de aquí cogeremos todo esto, estos comandos, los copiaremos y los pegaremos aquí dentro. Y en else pondremos un texto y ponemos el siguiente texto. Está cerrado con llave. Entonces, ¿qué hará esta condición? Toda esta condición, la condición esta es que si tenemos la llave del cofre en el inventario, se ejecutarán todos los comandos que estén aquí dentro. Y si en esta condición no tenemos esta llave, se ejecutará este comando. Eso lo mostrará el texto, que es a partir del else. ¿Vale? Verificamos que todo está correcto. ¿Vale? Cofre 3, cofre 4. Nos da la poción. Aquí nos da la llave. ¿Vale? Y ahora haremos la prueba. Desplazamos aquí el héroe. E iniciamos. Iremos al tercer cofre, ¿vale? El cuarto. En el cuarto probaremos, ya que no tenemos la llave, probaremos a ver si lo podemos abrir. ¿Ves? Está cerrada con llave. Como no tenemos la llave, no la podemos abrir. Ahora vamos en este cofre, que es la que tiene la llave. Consigo una llave. Comprobamos que nos da la llave del cofre. Y ahora vamos a la cuarta. Al cuarto cofre, a ver si lo podemos abrir, y consigo una poción. Como teníamos la llave, hemos podido abrir el cofre y nos ha dado la poción. ¿Vale? Y bueno, ahora para este último cofre lo que vamos a hacer es una pequeña animación especial, ¿vale? Que esto ya es un poco más subir de nivel, cómo abrir un cofre y que salga bien detallado, bonito. ¿Vale? Lo que haremos en esta vez será que cuando se abra un cofre aparezca una imagen en grande en una ventanita con el icono de una poción y con un número. Esto nos indicará en una imagen que nos darán una poción con la cantidad que nos añadirá. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, veréis que quizás lo que vaya a hacer va a ser un poquito más rápido porque son los comandos más extensos que usaremos variables y coordenadas, ¿vale? Entonces trataré de ir lo más poco a poco posible porque tampoco quiero alargar mucho más el vídeo, ¿vale? Entonces ahora lo que haremos es copiar el segundo cofre, ¿vale? Este es el que vamos a editar. Editaremos todo lo que ya hemos hecho antes, seleccionaremos otros cofres y otros interruptores. ¿Vale? Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es pondremos variables, iremos aquí a control variables y seleccionaremos el número 11 y el número 12. El 12, el x, y. Entonces, en estas variables añadiremos las coordenadas que haremos que se muestren las imágenes. En este caso, mostraremos la coordenada x será la 160 y la y en la 120. A continuación haremos lo siguiente. Iremos a la segunda pestilla y seleccionamos Show Picture. En el Show Picture ponemos aquí el número 1 y en el Picture Graphic tenemos aquí tres imágenes que ya las he preparado. Una que es una ventana pequeñita, otro que es el número 1 y otro es el icono de una poción. Escogeré la ventanita del cofre y aquí en variable seleccionaré las dos variables, la x y la y, y aquí en transparencia pondremos la 100 para que sea totalmente invisible. Copiaremos, haremos lo mismo, mostraremos otra imagen, esta vez con las letras número 1, y copiaremos otra vez
pondremos el número 3 y esta vez pondremos la poción también con las mismas coordenadas, ¿vale? Ahora bien, ahora cogeremos esta X y antes de mostrar la imagen de la poción, pondremos la variable de las coordenadas X y lo cambiaremos ligeramente. En lugar de 160 pondremos 152. Y ahora lo que haremos es lo siguiente, volveremos a poner las coordenadas X y Y 160 y 120 y haremos un move picture. Aquí pondremos el 1, las coordenadas por variable, está aquí todo correcto, y la transparencia la pondremos a 0, el tiempo a 0 y el operation weight la desactivaremos. Ahora haremos lo mismo para la imagen número 2. 2, X correcto, transparencia también 0 y el tiempo también a 0. Y ahora haremos lo que hemos hecho antes, cogeremos la coordenada X, la pondremos a 152 y mostraremos, haremos un movimiento para la imagen número 3, con las coordenadas también X y, transparencia 0 y tiempo a 0. Aquí pondremos espera de un segundo. Y nuevamente haremos esto, cogeremos estos comandos de aquí, que son las que antes nos han mostrado las imágenes, las copiaremos después de este segundo y ahora en lugar de que aparezcan, haremos que desaparecen con la transparencia a 0. A 0 y la última también a 0. Y ahora tenemos aquí el set move event. Esto lo cambiaremos y lo pondremos a otro sitio y lo pondremos aquí delante. Ahora revisamos todo. Consigo una poción, un segundo, revisamos la segunda página, que también esté correcto. Y aquí antes de que el interruptor esté encendido, haremos que se borren las imágenes. Aquí tenemos tres opciones, es una opción singular, por batch o por variable. Escogeremos la batch, tenemos aquí de 1 hasta la 3. Esto hará que de las imágenes del 1 al 3 se borran, que es la que hemos usado. Y si todo está correcto, haremos una prueba. Y esto hará que cuando abramos un cofre se muestre una imagen de un icono, un número y una ventana que nos indica que hemos obtenido una poción. Conseguido una poción. Y si lo queremos mejorar, volvemos aquí y aquí donde está el último movimiento lo copiaremos y lo trasladaremos de sitio aquí para después he conseguido una poción. Aquí esperaremos también, copiaremos un segundo más, vale, y haremos otra prueba. Cofre, muestra la imagen, nos muestra el texto que hemos conseguido una poción y después se desvanece la imagen, con lo cual así, de este modo, le damos un toque más profesional a este cofre, que queda mucho más bonito. Bueno, pues espero que os haya gustado este video tutorial de cómo hacer diferentes tipos de cofres con sus detalles y también para darle un toque más personalizado para vuestro proyecto, ¿vale? Os dejaré aquí abajo en la descripción un enlace de este ejemplo de cómo hacer varios cofres para que lo podáis abrir con el RPG Maker 2003, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Hasta luego! Suscríbete, dale like y si te apetece, sígueme en las redes.